Bramante. Señoras y señores, muy buenas noches. Otra vez con ustedes como todos los lunes, miércoles y viernes a las 7:15 y 19:30 y martes, jueves y sábados a las 8:45 y 21:05 y los domingos a las 18:30 con nuestro heraldo del gran mundo por una cortesía de los exquisitos cigarros antinicotínicos y antiasmáticos Lucky Buki. Lucky Buki, Lucky Buki, sus pulmones cuidarán, porque Lucky Buki, Buki, no contiene alquitrán. Estramonio, belenio, calandrio. Antes de que nuestras cámaras se ocupen en mostrar a ustedes una gran sorpresa, cuestión de segundos para que nuestras cámaras muestren a ustedes la sorpresa que los cigarros Lucky Buki les tienen reservada. Lope, la quiere ver don Fernando, que le urge mucho. Sí, señoras y señores, en nuestro concurso pueden tomar parte personas de todas las edades y de todos los sexos. Es bien sencillo. Vamos a mostrar a ustedes ahora mismo una reproducción gigante de una cajetilla de cigarrillos Lucky Buki. ¿Qué hacemos ahora? ¿Pero qué pasa? Gozar de los exquisitos Lucky Buki durante 50 años. A la señorita Reina de la Fontana la esperan en el estudio número 4 para el ensayo. Cigarrillos Lucky Buki, Lucky Buki, Lucky Buki, puede contener esta caja gigante y envíe su respuesta a esta estación a la mayor brevedad, y la persona que más se aproxime al número exacto que pueda contener la caja gigante de Lucky Buki recibirá como premio 1.904.172.918 cigarrillos Lucky Buki. Lucky Buki, Lucky Buki, que le permitirán gozar de los exquisitos Lucky Buki durante 50 años. Así es que envió hoy mismo su respuesta. Yo fumo Lucky Buki. Deja de estar dormidote y te pones un smoking que tienes que ir a la gerencia. Hoy es la cena de Rita, la gran Rita. ¿Quién es Rita? Eso a usted no le importa. Se pone el smoking y vuela. Listo, don Calisto, ahorita voy a ver a Rita. Listo, don Calisto. Bueno, utilería y vestuario. Ah, sí, Miss López. Ordene usted, Miss López. ¿Qué pasó con ese otro muchacho que ordené? En 5 minutos está con usted, Miss López. ¿Cómo dice? Guadalupe, Santa María y Anexas. ¿Qué cosa? Si yo no le he pedido un camión. No, Miss López, perdone. Es un muchacho. Lo que pasa que así se llama. Guadalupe, Santa María. Lo de Anexas aquí, los muchachos. Enseguida, Miss López. Cómo no, con mucho gusto, Miss López. Sí, sí, Miss López. Guadalupe, Santa María y Anexas. ¡Voy! ¡Voy, voy! Voy. ¿Está bien? Bien, bien, pero ¿qué esperas? Ya, ahorita. Pues ya. Sí. Bueno, sí que. Voy allá, ¿no? Pues ya, rápido. ¡Lupe! La servilleta. ¿Cuándo has visto un mesero sin servilleta? Ah, sí, sí, sí. Okay. ¿Qué pasa? ¿Está bien esta? Sí, está bien. Vuela. Bueno, las acomodo ahí, por favor. ¿Cómo las acomodo, por favor? Me está esperando la gran Rita, hombre. No, no, Ramón. Avellanas no. La gran Rita no gusta de las avellanas. Engordan. Las artistas deben cuidarse. Ponlas por allá. Tú, Manuel. Ordene usted mismo. La gran Rita no debe sufrir la menor molestia. ¿Entendido? Sí, Miss López. Con permisito, señorita. Con permiso. ¿Tú eres el que mandó don Calixto? Sí, señor. Muy bien, tú te encargarás de las bebidas. Ay, no, señor, muchas gracias, yo no tomo. Vas a servirlas, tú vas a servirlas. Ah, vaya. Allá están sobre el escritorio. Ve preparando algunas y no las repartes hasta que no llegue la gran Rita. Ándale, pero camínale. Para la estación y para mí constituye un gran triunfo la contratación de la gran Rita. Perdón por la interrupción, don Fernando. Sí, perdón. Ordené que vinieran 6 fotógrafos. ¿Considera usted que sean suficientes? Perfecto, Miss López, perfecto. Lo que sí le suplicaría que viera usted la manera de sacarle algunas fotos a la gran Rita con cada uno de los representantes de las agencias de publicidad. Usted me entiende, ¿verdad, Miss López? Desde luego, don Fernando. Despreocúpese. Sus deseos son órdenes. Con el permiso. ¿Pardon? Y claro, yo como director y gerente general de la estación, ¿qué iba a hacer? ¿Negarme? No, no podía. Claro, tiene usted razón. Bueno. Manuel, ordene usted, señor, por favor, a ver dónde me consigue su... ¿Con permiso? Gracias. ¿Con permiso? Aquí tiene usted los míos, don Fernando. Pero por Dios... Es... No faltaba más, yo tengo otros. Que vayas a traer unos cigarros, Buki, vuela. Juega. Ándale, esto urge. Permítame que la presente. El señor Ruiz, presidente de la Macintosh Advertising. Ay, encantada. Y perdone el retardo, pero el ruido del avión y tanta gente. Oh, sí, claro. Por favor, pasemos por aquí. Ya estamos discutiendo con don Fernando sobre su programa. Queremos que sea el mejor del año. Muchas gracias, señor Ruiz. Permítame, el señor Lanza de la agencia Thomas. Buen cliente y buen amigo. Mucho gusto. Y perdón por la espera, pero uff, traigo la cabeza... Ay. Usted sabe, los aviones, la gente... Sí, claro. Miss López, encargada de la supervisión de programas y operación administrativa de la estación. Mucho gusto. El gusto es mío, señorita. Son instrucciones de don Fernando el hacer que se sienta usted en su casa. Quiere que esté muy contenta. Qué amable, don Fernando. Y yo, con el permiso. Permiso. El señor Méndez Riosaba, director de programas. Riosaba, besa sus delicados pies, señorita. Gracias. El maestro Escalada, don Fernando. Mucho gusto. Mucho gusto. Guadalupe, Santa María. Yo estoy seguro de que Rita será un éxito desde su debut. Gracias. ¿Una copa? No, gracias, no tomo. ¿Cómo? ¿No va usted a brindar por mi éxito? Ah, no, siendo así, no una, sino 20. Bueno, señores, por el gusto de tener entre nosotros a la gran Rita, una artista tan grande como hermosa y encantadora. Por su éxito asegurado. ¡Salud! Oiga, Ritita, yo quería decirle que desde ahorita le puedo asegurar que todos los televidentes de México vamos a tener hinchada la boca de los puros chifliditos que usted se merece. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? Que no he dormido casi nada. Y bajando del avión me cambié y vine para acá. Y toda la noche pelando el diente. ¡Ay, qué barbaridad! Con lo fastidioso que es eso. Lo bueno es que tiene buenos dientes. ¿Por qué no se escapa sin que lo noten? Al fin, aquí al ratito nadie sabe quién es quién. ¿Usted cree? Sí, hombre, son reborrachotes. ¿Y usted me disculpará? Sí, hombre, yo sé por dónde. Nomás sígame. Mi querencia es este rancho donde vivo tan feliz. Entonces voy a escurrirme y espero volver a verlo. Ah, cuando usted quiera, ¿cómo no? Adiósito, ¿eh? Oiga mi abrigo. No, 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 no. Espérese. Yo voy por él. Ándele. Mi hijo perfumado de Brasil, donde guardo. Adiósito, ¿eh? Bien. Bien. Ahora mismo arreglamos esto. Claro. Señor Hernández. Señor. Ordene usted, Miss López. ¿A quién se le ocurre que Felipe II puede usar unas botas como estas? En el siglo XVI no se conocían, además. Tiene usted mucha razón, Miss López. ¿Realmente Felipe II con esas botas? Hombre, voy a llevar truza con botas de Japón. Cásate. Tiene usted razón también, señor. ¡Lupe! Usted vea que se les proporcione lo indicado en el script. Sí, Miss López. ¿Tiene usted copia del script? Claro que sí, Miss López. Pues consúltelo, ¿no? Con mucho gusto, Miss López. Miss López. ¿Dónde estará metido este loco? ¡Lupe! ¡Lupe! ¿Dónde se habrá metido este holgazán? Acá estoy. ¿Qué haces, sinvergüenza? ¡Mira! Ah, Japalón Cassini, ¿no? ¿Qué Japalón Cassini ni qué nada? ¿Felipe II, te das cuenta? Ay, no, no le van a don Felipe. Pues claro que no le van. Como no va el sombrero de charro que mandaste para Sócrates. Perdónme, don Calipso. ¿Cómo Calipso? Digo, rock and roll. ¿Cuál rock and roll? Digo, don Calistro. ¿Pero qué tienes tú hace días, eh? Nada. Entonces, metidas de pata cada 5 minutos. A cambiar esto inmediatamente por unas zapatillas del siglo XVI. Está bien, sí, ya. Está bien. ¡Pero rápido, vuélele! ¡Ay, hombre! Cada ratito son metidas de pata y metidas de pata, hombre. Ya estoy tan copete. Tengo 5 minutos para entrar en el programa. ¡Lupe! ¡Vuela con esas zapatillas! ¡Uy! Vamos, hombre, vamos, que tengo que entrar en el estudio 8. Esa gente está que echa rayos y centellas con el debut de la gran Rita. La gran Rita. Hoy a partir segunda, con palmito, le nombran estrella. Y a mí que llevo 40 años de teatro, cosas veredes, mío Cid, que farán fablar las pedras. Bueno, hasta luego, que voy al debut de la gran Rita. ¿Y usted qué? Dice que estoy esperando una lanza. ¿Una lanza? ¿Y Felipe II dónde está? Voy a ver qué pasa con ese hombre. Bien. Vaya, ya está aquí. A ver, ven acá. ¿La lanza? ¿Cuál lanza? La que usted quería, hombre. Yo no quiero ninguna lanza. No es que yo quiera meterme en su dirección, señor Riosaba, pero este hombre es de la Revolución Francesa. No veo que tenga que ver con Felipe II. Felipe II... Miss López, Miss López, le suplico a usted que no me violente. Este hombre tiene que ir al estudio 4, Felipe II al estudio 6. Y nosotros tenemos que ir al programa de la gran Rita. Oh, por fin, la lanza. Aquí está la lanza, Miss López. La lanza. Yo no quiero ninguna lanza. Venga, venga. Felipe II con lanza. Esto es el desideratro. Y con esto, el programa patrocinado por los decrabinadores Olimpia, únicos en el mundo, se despide y les invita para el próximo programa, el próximo jueves, por esta misma estación, en que les ofreceremos nuevas y variadas sorpresas. Para decrabinadores, Olimpia. Admiral Motors, fabricantes de los sublimes, ideales, excelsos, colosales, prodigiosos, maravillosos, magníficos, primorosos, brillantes, imponderables e insuperables automóviles Hojas de Lati presentan a la sublime, ideal y excelsa, maravillosa y magnífica, refinada, exquisita, a la par que eximia, notable, relevante y delicada, así como ansiosamente esperada, gran artista exclusiva, Rita. Panameño, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor de la alegría y al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Muchacha, no seas coqueta, cásate con policía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Que gana 90 pesos trabajando noche y día. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Y al tambor de la alegría, y al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameño, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ya, 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 ya. quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Nuestro modelo popular al alcance de todos ustedes, ya que solamente cuesta 72.795 pesos con 85 centavos y que usted puede adquirir muy fácilmente aprovechando nuestro plan de ventas en pagos semanarios. 10% de contado y 2.525 pagos semanarios de 420 pesos. Y el auto es suyo. Así es que no espere usted más. Aproveche ahora mismo nuestra oportunidad. Venga ahora mismo por su coche. No se duerma. Lo esperamos. En Calicú murió un negrito, un bailarín profesional. Murió buscando un nuevo ritmo, mucho mejor que los demás. Pero una negra con su güiro bailaba cerca del lugar, a los acordes de un calipso, y este volvió a resucitar. Vengan todos acá a bailar calipso, yo les voy a enseñar este nuevo ritmo. Marquen bien el compás que tiene el calipso, y al bailar sentirán algo muy bonito. Y con este número, la Admiral Motors y su artista exclusiva, Rita, se despiden de ustedes recordándoles una vez más que los automóviles Hojas de Lati, nuestro modelo popular al alcance de todos ustedes, ya que solamente cuesta 72.795 pesos con 85 centavos. Y con esto, llegamos a un feliz término en nuestro día de labores, esperando haber llevado a usted y a los suyos un desinteresado mensaje lleno de alegría y de optimismo. Y deseándoles un sueño reparador, tan solo nos resta decir a ustedes... Jaime y Brito se quedan. Vamos a hacer unas pruebas. Hasta mañana, don Calixto. Pues, ¿dónde vas? ¿Cómo a dónde? Pues ya es hora, ¿no? ¿Cómo ya es hora? Tienes que limpiar el estudio 8. Mañana entra ahí el primer programa. Pues, ¿qué horas son ahorita? Las horas que sean, señor. Vaya usted a buscar la jerga y las cubetas. Y ten en cuenta que llegando lo primero que haré es entrar al estudio 8 para ver cómo lo dejaste. Pues vamos a ver. Todos vamos a ver. Pues sí. Pues cállese la boca. Pues no me responde. Pues sí, nomás aquí pinté su barco. Su barco, ni qué su barco, señor. Tiene usted que hacer lo que yo diga. Ya, está bien. Pues entonces, ¿qué? No faltaba más. Ya voy. Pues ya voy, pues apúrese. Jaime, dígame, general. Ve y conéctate unas cámaras. Sí, señor. XTV Canal 23 a sus órdenes. Muchas gracias por su felicitación. XTV Canal 23 a sus órdenes. Que siguen lo mismo. Sí, mis López, lo mismo. Nos felicitaron por el que bailó anoche en el estudio vacío. ¿De dónde lo han sacado eso? Ahora sí saben otra cuestión. Mi López, pero Fernando dice que vaya ahora mismo a su despacho. Sí, sí. Y don Fernando dice que vaya ahora mismo a su despacho. Ahora mismo voy. Aquí tiene López. Ahora mismo va. Ahora mismo va. que llegan más telegramas, me los mando acá a mi oficina. Está bien, mis López. Me quita de ganas 23 mis López. Lo siento mucho, señorita, no sabemos a qué bailarín se refiere usted. Sí, lo entiendo, pero no sabemos cómo se llama. Muchas gracias por su felicitación. Sí, muy bueno, muy bueno. Lo que no me explico, ingeniero, ¿cómo fue que eso salió al aire? Créame que lo siento, don Fernando, pero de haberlo sabido lo cortamos del aire. No, hombre, si eso estuvo muy bien, muy bien. Pero saber quién fue, quién era, cómo se llamaba el bailarín ese. ¿Qué me llamaba usted? ¿Pero qué es eso más todavía? Acaban de llegar y tuve que poner a otra muchacha en el conmutador. Me lleva el tren. ¿Y qué? ¿No han averiguado todavía quién es ese que bailó? Lo siento, don Fernando, pero yo he preguntado a medio mundo y nada. Ay, primera vez que esto me sucede en la vida. Perder una oportunidad como esta. Un artista que jala más telegramas y telefonazos que ninguno y no saber quién es ni cómo se llama. Además, ya me han hablado de 3 agencias de publicidad queriendo contratar a ese hombre. Y yo teniendo que decir que lo voy a pensar. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos. ¿Cómo lo haces, amores? Mira aquí a tus plantas, pues, todo el activo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Señor maldito, señor maldito. ¿Cuál gritan esos malditos? Señor nuestro. ¿Quién osa repetir mi nombre? Cleopatra, Cleopatrita. ¿Que no hay nadie? ¿No hay quien atienda aquí? ¡Ay, señor Santa María! ¡Qué sorpresa! ¿Usted por aquí? Que usted también es artista. ¡Qué gusto! Entonces somos compañeros. Bueno, ahí nos estaremos viendo. Traí este vestido para que me lo plancharan, pero veo que no hay nadie por aquí. Adiosito, ¿eh? Adiosito. Adiosito. ¡Ay, cuidado! ¡Véganlo acá! ¡Ay, cuidado! Señor Santa María, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Prendan la luz! ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡La luz! Si no es la luz, es el casco. ¡Pues prendan el casco! Déjeme que se lo suba. ¡Ay! ¡Qué susto me dio! ¿Ya se siente mejor? ¡Lupe! Sí, ya estoy bien, no es nada. ¡Lupe! ¡Ay, Lupe, Lupe! Es un mozo, un flojonazo, bueno, para nada. Ay. ¡Ya van a dar las 6, Lupe! ¡Hay que ir a echar la nieve! Las 6. La hora de mi ensayo. Me tengo que ir. 1 millón de gracias. Ah, sí, váyase, váyase. Adiós. Es usted muy lindo. ¡Ja! ¿Y qué haces tú allí tirado y disfrazado de bombero? ¿Estás borracho? ¿Cómo borracho? Bueno, pues vamos, que tienes que ir a echar la nieve para la Caperucita de Estudio 6. ¡Pero vamos ya! ¡Ya voy! ¿Habéis comprendido? Elegancia en el gesto y distinción en el decir. ¡A triunfar, muchachos! Meteré música. Ya. Bájala. Ahí entra. Bájala, ahora. Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Qué pasa? No sé, eso no lo vi en el ensayo. ¿Pero qué está echando? ¿Qué es más frío? Idiota, estás un efecto de nieve. ¿Qué pretende? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Ese loco ese. O hacerles frente, echándose un manto, acabar con él. No sé. Hay que seguir, hay que seguir. Morir. No. Tal vez dormir. No. Temblar. Sí, temblar, temblar. Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Qué es más frío a la luz de la razón? ¿Ser o no ser? He ahí el dilema. ¿Qué es? No hay que ser. ¡Carinito! ¡No, no, no! ¡Eso no! Ya está muy visto. Yo necesito algo nuevo para mi programa. Algo original que le interesa al público. Sí, sí, comprendo, con permiso. Muchachos, por favor, ya pueden retirarse. Muy bien. Miss López. Sí, don Fernando. Haga pasar a los muchachos de las clavas, los que estuvieron ayer, para que los vea aquí, don Armando. Ahora mismo. Ahora verá usted algo que sorprendería a cualquiera. Pero siéntese, siéntese, por favor, para que los vea usted con toda calma. Don Fernando. Muchachos, esta es su verdadera oportunidad. El señor quiere algo que impresione. Háganle lo que hicieron ayer. Ya. Párenle. Muy bonito, muy interesante, cómo no, muy vistoso. Pero yo necesito una serie que dure en el aire 6 meses. Y no va a tener esos muchachos jugando con esos palos durante 6 meses. Pues sí, claro, tiene usted razón, sí, cómo no, don Armando. Muchachos, ya pueden retirarse, ¿eh? Muchas gracias, ya les mandaré llamar. Miss López. Ordene usted, don Fernando. Tiene el favor de hacer pasar a esos muchachos que... No, ya no es necesario. Ya he visto bastante de fotos, de números y maquetas. Pero lo que yo quiero es otra cosa. Mire, don Fernando, y de una vez para acabar, usted me consigue al muchacho ese, el que bailó con el trapeador la otra noche, en el estudio vacío, y le doy un contrato por 1 año, que por dinero no vamos a parar. 10,000 pesos por actuación para el muchacho. Es que ahora no está en México. Claro, ahora no está en México, pero mire, mientras tanto podría... Nada, consígame al muchacho, si no, no hay caso. Basta que toque usted 3 veces. Con la... Ay. Basta que toque usted 3 veces con la varita mágica que yo le daré para que en su casa nunca jamás falte el jabón cisne azul. Porque el jabón cisne azul le dará a su cutis la maravillosa textura del pétalo de la rosa. Señor Olachea, teléfono por la extensión 18. Hola, Renita, ¿cómo le va? Señor Santa María, qué sorpresa, qué gusto verlo. ¿Qué tiene usted programa? Oh, no, precisamente ahorita vengo del estudio. Me iba a cambiar. Ah, sí. Sí. ¡Ah! ¿Es usted mago? ¡Qué susto me había dado! Sabe que ahorita salía del programa y lo llevaba yo a comer. ¡Ay! Ser mago, Dios mío, qué lindo. Siempre me habían gustado los magos, desde que era yo niña. Me hacían tanta ilusión. De haber sido yo hombre, nada me hubiera gustado más que ser mago. ¡Ay, de veras, no me diga! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¿Le gusta? ¿Puede quedarse con ella? No, qué pena. Usted puede necesitarla. ¿Yo para qué? Claro, como usted la saca de donde quiere. Gracias, mil gracias. Es tan linda. Señorita Rita, que le espera para el ensayo. ¿En dónde? En el estudio número 4. Ya nada más falta usted. Ya voy. Qué barbaridad. ¿Me perdona? Ay. Espero verlo después, ¿eh? Cuando guste. Adiosito. Y gracias. Usted. no me oyes que te estoy hablando? Sí, don Calixto, pero quería que viera que estoy trabajando. No, que si luego voy, empieza usted. Ay, ¿de dónde sales? Ah, que estabas durmiendo. Uy, ya. Ya. Lo que urge ahora es que vayas al estudio 4. Ya terminó el ensayo, adivinar cómo lo hayan dejado. Limpias el piano, la marimba, los timbales, todo. ¿Me entiendes? Sí. Pero anda, que después entra el programa de la MP con Rita. Ah, sí, su programa de ella, ¿verdad? Pues ya, ¿qué esperas? Ya voy. Llévate una batuta para el director. Aquí está. Bueno, ¿por qué? No, nada. Ah. Señorita Rita, ¿me permite el fotógrafo, por favor? Un momentito. ¿Cómo se llama? Porfirio Chávez, señorita. Esperamos. Muchísimas gracias. Miller Publicidad S.A. de CBDM y CL presenta Bouquet Musical, programa de melodías que llega hasta ustedes bajo el patrocinio de la Admiral Motors, fabricantes de los automóviles Hojas de Lati. He aquí el Hoja de Lati en espera de que usted se suba en él y disfrute de esa comodidad y de ese sentimiento de seguridad que solo el Hoja de Lati puede ofrecerle. Radiador vacumático sincronizado. Defensas cromadas desintegradoras al obstáculo cualquiera que éste sea. Ruedas extracirculantes de acción tráctil garantizada, equipadas con llantas a prueba de reventones y derrapadas. Sin embargo, para su mayor tranquilidad, todos los modelos Hoja de Lati vienen equipados con 3 llantas de refacción que se le proporcionarán por un módico costo extra. El Hoja de Lati ofrece a usted una gran variedad de modelos. El bandoleón, el alguacil, corona imperial, el magnate, el autócrata, el tirano, el dictador, el líder. Y en el tipo sport, el niño bien. Escoja usted el suyo con su agente más cercano. Acepto. ¡Lupe! ¡Voy, señor! Estoy subiendo unas cajas. ¡Lupe! Diga usted, don Carlito. Vuela a limpiar el piso del pasillo 4. Algún descuidado tiró un florero y está todo hecho un asco. Miren nomás, bonito tarugo. Pon uno las cosas bien para que venga cualquier desgraciado a tirarlas después. Bueno, ya. Que la mejor es algún cliente y te puede escuchar. Está bien. ¿Pero qué esperas para buscar la cubeta y el trapeador? Más que me grite. ¡Ya! Eso así me gusta. Oiga, sí, ¿conoce usted ese muchacho que entró ahí? ¿Cuál? El que acaba de entrar, el de las cubetas. Ajá, ¿ese? Es un mozo de aquí. Parece que se llama Santa María y Anexas o algo así. Gracias. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, le traía estas flores. ¿Qué no le gustan? Lindas. Entonces, ¿sabe? Pensé traérselas por su éxito de anoche. Oiga, su programa salió precioso. Sí, salió precioso. Es usted muy amable. No, lo que usted se merece. Bueno, todo el mundo habla de su programa, que qué bonito salió. Ah, una cosa. Bueno, no sé si debiera. Bueno, si yo le pidiera un favor, ¿me lo haría? Claro, ¿qué puede ser? Pues a ver si me concede que demos una vueltecita. ¿A dar una vuelta? Sí, bueno, aunque sea chiquita. Ir por ahí a bailar, comer cualquier cosita, ¿no? Sí, con mucho gusto. Se va a divertir mucho. Claro que me voy a divertir mucho. ¿De veras? Cuando usted quiera. Bueno, usted dice. Hoy en la noche después de mi transmisión. ¡Juega! Mire, entonces yo le espero allá afuera de la estación. Sí, pero ahora déjeme, que me voy a vestir. Sí, se perdone. Entonces, allá afuera en la calle, ¿no? Sí, sí, en la calle. De la transmisión de usted. Sí. Bueno, entonces, con su permiso, que conste, ¿eh? Sí, adiós. Hoy en la noche, allá después de su programa, ¿eh? Sí, adiós. Bouquet Musical, cortesía de Hojas de Lati, el auto de la distinción, presenta a su artista exclusiva, Rita, la gran Rita, reina del radio y la televisión de Penaracas, en una interpretación gráfica de una sentida canción, juego de imágenes que solo la televisión puede ofrecer. Con gran sacrificio te dejé partir, sangrando mis ojos de tanto llorar. 2 años de esperar me parecen. Te vas a ir. Ya tú verás cómo te voy a querer. Ya tú verás cómo te voy a besar. Ya tú verás cómo con mis niños te haré tan feliz. Ya tú verás cómo te voy a querer. Con la pasión que sentí, la pasión. Vuelve por Dios, que me estoy muriendo tan solo por ti. La, 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 la. Ya tú verás cómo te voy a querer. Con la pasión que sentida pasión. Vuelve por Dios, que me estoy muriendo tan solo por ti. Tan solo por ti. Y con este número damos por terminado nuestro programa de esta noche y le invitamos muy cordialmente a que escuche el próximo pasado mañana a esta misma hora. Anunció para ustedes Roque Largo Delgadillo y Langarica, anunciador estrella, servidor de todos ustedes. Muy buenas noches. ¿Listos? Listos. Bueno... sí, se me olvidaba. ¿Sabe que mandé el carro que le cambiaran aceite? Ah. Le digo al chofer, mira, te vas volado, le cambias el aceite y te regresa rápido. Y es la hora que no parece. Ya ve usted cómo son, después salen con que el carburador, que el radiador, que las bujías, que la ignición y... Bueno, y uno aquí paradote. Bueno, yo lo siento por usted. ¿Y por qué no nos vamos en el mío? Ah, ¿es el suyo? Bueno, como usted mande. Yo creo que está bien porque a lo mejor lo dejamos aquí parado y cuando regresemos ya le volaron una llanta. Eso puede suceder, ¿verdad? Bueno, en el camino me va a decir a dónde me va a llevar, sí, ¿no? Cómo no. Ay, mi chofer que me espere. Bueno. Bueno, ¿a dónde gusta que la lleve? No, no, no. Escoja usted el lugar. Bueno, pues mire, francamente, pues a mí me gustaría un lugar popular, sencillo, porque esos lugares así muy pop, muy estirados, parece que la gente se va a aburrir. A mí me gustaría un lugar así, pues, así donde vibra uno. ¡Qué emocionante! Conocer un lugar de esos. ¿Qué? ¿A poco nunca he ido? No, pero siempre he tenido deseos de conocerlo. Pues ya estuvo. Está usted hablando con el mero neto. Mire, yo voy donde va el pueblo. ¿Qué? ¿Va muy seguido? Bueno, no precisamente, ya que usted tengo que trabajar. Pero sí, de plano, cuando puedo me doy mis escapaditas, porque eso sí, ahí se goza. Eso. Lléveme a un sitio de esos. Yo también estoy cansada de los cabarets elegantes. Bien, Ridita. Qué linda es usted. Usted tiene los mismos sentimientos y los mismos gustos que yo. Mire, en la siguiente esquina le da usted vuelta a la izquierda. La voy a llevar a un lugar que, bueno, va usted a ver. Una sorpresa para todos ustedes, un nuevo ritmo colombiano llamado merecumbé, dedicado a don Guadalupe, Santa María y la bella dama que lo acompaña, flor de sus ilusiones. Caramba, parece que es usted muy conocido. No, nada, estos son mis cuates, como todos son mis amigos, pues, como me ven con ustedes, quieren que usted esté contenta. Soñé contigo, soñé una cosa bonita, una cosa maravillosa, cosita linda. Soñaba que te quería, soñaba que te abrazaba y que me ibas a besar. Ay, cosita linda, mamá, tan lindo tu cuerpecito, haciendo este meneíto, soñado para el baño. Ay, cosita linda, mamá. Soñé contigo, soñé una cosa bonita, una cosa maravillosa, cosita linda, mamá. Soñaba que te quería, soñaba que te abrazaba y que me ibas a besar. Ay, cosita linda, mamá, tan lindo tu cuerpecito, haciendo este meneíto, de un lado para el baño. Ay, cosita linda, mamá. Ahora sí que bailar. ¡Qué barbaridad! ¿Qué se le sirve? ¿Qué va a querer tomar algo o comer? Pues sí quiero, pero francamente no sabría qué ordenar. Comeré lo que usted pida. Juega. Mira, manito, Le traes aquí a la señorita 2 taquitos de nenepil, bien picadito, ¿eh? Y 2 del libro, para que los pruebe, le van a gustar. Ah, y 2 de cuajar. ¿Los quiere con salsa verde o colorada? Francamente no sabría qué decirle. Bueno, mira, mano, le pones de las 2 salsas. Ahora, verá, le va a salir un campechano de salsas a todo mecate. Bueno, ya metidos en esto, también traes 2 de cachete. Eso sí, con su pabellón tricolor, ¿eh? ¿Pabellón tricolor? Sí, claro. Las 2 salsitas, verde colorada, y su cremita blanca de San Juan del Río, pues la bandera tricolor. Esa sí ya la conozco. Bueno, pues ni hablar. A mí igual que a la señorita. ¿Y de tomar qué? ¿Un tepache o una cebada? Tomaré lo que usted pida. Bueno, 2 tarritos de cebada. Clara. Al momento. Ándale. ¿Qué dijo? ¿Y cuándo es su programa? Ah, sí. ¿Qué día es hoy? Es jueves. Ah, hasta el martes. Ah, hasta el martes. Sí. ¿Y a qué hora? Es a las 7 minutos. ¿A las 7 y cuántos minutos? Dura como 30 el programa. Bueno, eso es lo que dura. ¿Pero a qué horas pasa? Ah, a las 7:45. ¿A las 7:45? Sí. Bueno, a veces atrás y a veces adelante. Ya usted cómo. Bueno, son. Pero eso no importa. Entonces el martes a las 7:45 iré al estudio y me sentaré en primera fila. Quiero aplaudirle mucho. ¡Ay, qué rico! Servido, señor Santa María. Gracias, mamá. ¿Con los dedos? Ay, como quiera, váyase a pie. Oiga, ¿y este es menepil? Sí. ¿Cómo ándele? Ya se me fue el apetito. Bueno, pero a mí no. Está riquísimo. ¿Verdad? ¿Su cerveza? Sí. ¿Aquí será Canal 23 a sus órdenes? Muchas gracias, le pasaremos su recado. Buenos días, señoritas. Buenos días, Guadalupe. Conchita... ¿No sería tan amable de decirme qué programa pasa a las 7:45? ¿Cómo no? Con todo gusto. Hoy es martes 24, 18, 18:30, 19:45. El del cianuro midol, reconstituyente para niños. Sí, pero ¿de qué se trata? Pues es Orlik y sus leones. ¿Qué? Orlik y sus leones. La jaula hay que armarla desde antes. Sí, claro, hay que armarla. Con su permiso, señorita. XTV Canal 23 a sus órdenes, señorita. Este Lupe viene muy raro. Señorita, habla Rita. Sí, la misma. Mire, quería molestarla. ¿Sería tan amable de apartarme un buen asiento para el programa de hoy a las 7:45? Sí, a las 7:45. Tengo mucho interés en verlo en el estudio. ¿Cómo no, señorita Rita? No faltaba más. En cuanto usted llegue, le estarán esperando. De nada, señorita Rita. ¿Hay correspondencia para Orlik? Señor Orlik. Dígame. ¿A qué no sabe quién llamó? ¿Cómo voy a saberlo? Rita, la gran Rita. Oh. Y ya que no sabe para qué llamó. Para que le reserve un asiento para ver su programa, señor Orlik. ¡Magnífico! La muchacha se va a divertir, le va a gustar. Los domadores somos un desafío para las mujeres. Y todas necesitan un domador. Buscando una noche, un cariño jugar. No, señor, no, señor, eso no es posible. Pues yo no sé, pero yo me voy ahora mismo. Y mi renuncia causa efectos desde este momento, sí. Eso debías de habérmelo dicho desde antes. Siquiera anoche, para poder buscar otro hombre. No, que ahora, y ahora mismo. No, señor, el martes, con todos los programas encima. Ay, si todos los días son iguales, los programas son los mismos, y no es por eso. Mire, yo no me puedo quedar ni un minuto más. Me siento como en una jaula rodeado de puros leones. ¿De leones? Yo me voy, sí. A ver, ¿quién atiende aquí? Ordene usted, comendador. Domador, señor. Hay diferencia. Ah, sí, perdone. Necesito que me tengan limpio y planchado este uniforme. Lo quiero bien limpio, ¿sabe por qué? No, señor, no sé por qué. Porque esta noche va a venir a verme trabajar en mi programa Rita. La hermosa Rita que quiere conocer a Orlik. El gran Orlik, el que la va a domar. Necesito que esté listo a las 7. Sí, señor, cómo no, estará listo a las 7. Pero si aquí está. ¿Quién? Rita. Ya caíste tú también con Orlik. No hay mujer que resista a un domador. Rita, esta noche vas a conocer a Orlik. No hay quien se resista. ¿Y ahora usted qué? Prete para acá. Ahora no me voy. Nomás para que vea ese condenado explotador de leones. Lo siento, señor, pero este asiento está reservado. ¿Por qué? Pues aquí está mi boleto. No lo dudo, pero ahí no dice precisamente que este boleto sea para este asiento, señor. Sí. Sí. ¿Y ahora? Pues hágame el favor de desalojar el asiento, sí. Mire qué tachuela está. Vámonos de aquí, abusado. Vámonos de aquí. Siéntese, señorita. Oficina. Urge, están llorando. Ah, déjalo ahí en ese sillón, con cuidado, ¿eh? Toma, échate un trago. Muchas gracias, yo no bebo. Anda, hombre, vamos a celebrar. Toma. Hay que ser domador para beber de esto. Con un solo trago se duerme un león. Señor Orlik, ya estamos en tiempo, todo listo. Voy, en un segundo estoy listo. Los fabricantes de los famosos productos pediátricos cianuro midol y erodestógeno, ideales para los niños, tienen mucho gusto en presentar su programa RUGE LA SELVA, con la actuación de su artista exclusivo Orlik y sus salvajes, feroces y sanguinarios leones africanos. ¿Ya los he hecho? Sí, pero a la calle, ¿no ve que hay muchos niños? No, aquí adentro. Sí, ya. Ay, Andrócles, ay, hermano León, ayúdame. Esto es sin duda alguna, señoras y señores, lo más extraordinario que se ha presentado hasta la fecha. El primer domador cómico del mundo. Nuestro público ruge de entusiasmo. ¿Qué cosa? Eso dice, no han reconocido. Ah, entonces hay que decirle a don Fernando pronto. Ponme el aire. Señoras y señores, una noticia sensacional. Nunca pensé que lo que yo empecé como una simple broma lo llevaría hasta el extremo de arriesgar su vida por mí. Que sirva esta, pues, como despedida. Lo único que me resta como expiación será el no volver a verle jamás, pues no me considero digna de su estimación. Adiós, Rita. ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Se ha fijado, don Fernando! ¡Oh, lo que yo podría hacer por este muchacho! ¿Te imaginas? ¡Qué valiente! Señores, por favor, ya está bien. Vamos afuera mientras llegue el médico. Nosotros aquí hacemos más mal que bien. Sí, 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 aire. ¿Pero por qué? Estamos robando el aire. Usted sabe lo que podemos hacer con él. Podemos utilizarlo en tres o cuatro programas. Magnífico. Mis López, no me deje entrar a nadie de esta gente. No nos vayan a ganar el contrato de ese gran artista. Comprende, don Fernando. Y sobre todo que descanse, ¿eh? Sí, señor. Señor Martínez de la Torre, te busca su suegra para darle... Tenía que ser ese loco de Santa María y Anexas. Se vino abajo con el cable. Un momentito, por favor. ¿Cómo estuvo la cosa? Prosiga. Pues nada, que ese loco de Santa María se vino abajo con el cable y ya en el suelo le dio un miserere y allá azotó. Perdió sentido y se lo llevaron a la gerencia. Ahí lo tienen. Averiguar si le pasó algo. ¡Qué barbaridad! Estoy llamando al médico. Bueno, don Armando, ya le localicé al artista que andábamos buscando. Su programa entra cuando usted lo disponga. ¡Fantástico, genial! Se ha fijado, don Fernando. ¡Oh, lo que yo podría hacer con este muchacho! Señorita, ¿se divirtió con el programa? No diga usted eso, por favor. No, sí. Más vale que lo sepa de una vez. Después de todo, yo le he engañado a usted. Mire, yo no soy nadie. No soy lo que usted cree. No soy más que un mozo. Sí, un mozo de la estación es todo. No me mortifique. Pero si el apenado soy yo... Yo quisiera que, si es usted tan amable, me perdonara a usted. Y por favor, no le vaya a decir nada a los muchachos de la estación. Se van a reír de mí. Por el amor de Dios, no sea tonto. No diga que no es nadie. Usted puede llegar lejos, muy lejos. La gente le aplaudió mucho. Y no más a usted. ¿Cómo no se iban a reír? Si los leones estaban borrachos, los emborraché yo. Eso no importa. Usted fue un éxito, un gran éxito. Usted es un artista y puede llegar a ser muy grande. ¡Mangos! Pues estoy en la oficina del gerente. ¡Uy, si me llegan a encontrar aquí! Bueno, señorita, con su permiso, pero yo me voy. Perdóname. Adiós. Bueno, ¿usted aquí? ¿Cómo es que entró? Por esa puerta, no había nadie. Bueno, un momento, por favor. Por mí no se preocupe. Las cosas han cambiado. Bonito lo has hecho. Ya me dijeron que te emborrachaste y que te dio un miserere. Mire, don Calixto, y después no diga que no le aviso con anticipación. Yo me largo de aquí. Hombre, será lo mejor. Ya estuvo suave de tus tarugadas. Pues para pronto y ahorita mismo. Pues para pronto, ándale rápido ya. Aquí, don Fernando. ¿Dónde está ese muchacho? No se vaya usted, amigo mío. Su porvenir está hecho. Ya arreglé su contrato. 3 programas a la semana. 5,000 pesos por actuación. Yo creo que usted está equivocado, señor. Francamente, yo no puedo... Bueno, digamos 10,000. Pero es que... Nada, no vamos a discutir ahora. Además, no puedo sacarles más. Y creo que está bien, ¿o no? 10 pesos. Sí, claro. Ándale, muy bien. Vamos, ese 5 sobre esta área debe encender en el compás 14. Tiene que ser preciso. El jefe tiene mucho interés en este cómico. ¡Como en Madrid! Sí. Todo listo y ensayado. A las 9 en punto sale al aire. Se lo diré de su parte. Sí. No tengo que cuidar. Sí, se llama Te lo diré bailando. Sí. Muy bien, nos vemos. Bueno. Un momento. Sí. Don Fernando. Sí. Es Rita. Bueno, sí. Sí. Rita, qué gusto. ¿Cómo? Pero claro, estupendo. Seguro. Cuente conmigo. No hay más que decir. Sí, el programa se llama Te lo diré bailando. Sí, te lo diré bailando. Y es como esta estación presenta con verdadero orgullo y satisfacción a ese artista ignorado y ahora tan solicitado por ustedes. Ante ustedes, Rey Santa María.